1916. Sentencias a 20 años de prisión a dirigentes del movimiento obrero norteamericano, sin más delito que su afiliación a los sindicatos de los trabajadores industriales del mundo. 1919. Son expulsados de Estados Unidos centenares de obreros. En Montana, en las minas de cobre, se disponen destierros en masa al desierto y prisión a miles de huelguistas. 1920. Son apresadas más de 8.000 personas y en las calles de Boston se les obliga a desfilar encadenadas. Solo en las dos primeras décadas de este siglo ingresan a Estados Unidos más de 3 millones de inmigrantes. 5 de mayo de 1920. Con base en el primer interrogatorio del que adjuntamos copia, surge evidencia suficiente de que Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco, los dos ciudadanos italianos detenidos en Bridgewater, han declarado en falso, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bonita pieza tenemos aquí, teniente. Su estilo es cada vez más jurídico. Creo que lo voy a recomendar como escribiente en el juzgado. Hoy tendremos un buen desayuno. ¿Cómo sigue todo por aquí? En paz, hasta ahora. El fiscal Casman los llamará por apellidos. Aquí está el expediente. Doble homicidio y robo en South Braintree. Todo por hacer, y el tiempo se nos escapa como agua entre los dedos. Por favor, teniente, un inteligente resumen de los hechos. Sí, señor. El 15 de abril a las 3 de la tarde, en la calle Peel, frente a la fábrica de zapatos Slater & Morrill, Parmenter, el cajero de la firma, y ver a Ardelli del cuerpo de vigilancia. Teniente, tiene usted una muy rara noción de lo que significa un resumen. Se produjo el asalto, asesinaron a dos personas, huyeron con una bolsa llena de dinero. ¿Cuánto? $16,000, algo menos. ¿Qué más? Huyeron en un coche negro que los esperaba. ¿Un coche negro? Iban otros tres. Al menos es lo que dicen los asaltantes, los cinco de aspecto extranjero. ¿Se sabe algo del dinero, del auto? La plata aún no entra a circular. El coche estaba en un parque. Pensaron que era peligroso y lo abandonaron. Le pedimos a los informantes que nos avisaran de cualquiera que anduviera buscando alquilar vehículo. Fue por eso que cayeron esos dos. Un taller mecánico nos informó y los levantamos. Pista falsa. No sé en qué andarán metidos, pero con esto no tiene nada que ver. ¿Son esos todos los testigos? Hay uno más. Luis Pelzer. No se ha presentado. Insisten que no ha podido ver nada y no hubo forma de... ¿Algo más? Sí. Les mostré a los testigos algunas fotos de archivo. Un empleado reconoció a uno de los asaltantes. Tony Palmisano, de la banda Morelli. No tiene nada que agradecer, fiscal. Solo cumplo con mi deber. Así que Palmisano, ¿eh? Tengo la foto y la testigo. Se les hace firmar la declaración, todos parten y vuelve a salir el sol. Prepare los reconocimientos. Oiga, le acabo de decir que reconocieron a uno de los asaltantes. Diligencia, Stuart, diligencia. Haga pasar de una vez a esos dos italianos. Le digo que no tiene nada que ver con esto. Habrá que averiguar en qué andan. Que... Stuart, a mí me pagan para encontrar culpables. Los inocentes no necesitan que nadie los encuentre. Sí, señor. Bien, haga pasar de una vez a los testigos. ¿Y a los dos italianos? ¿Juntos? Juntos, sí. Casman, no nos conocemos de hoy. Hay reglamentos. Si no puedo traer a todos juntos aquí para que juntos... Y yo no tengo tiempo para perderlo en esta ruina solo porque a usted se le ocurre. Si esta ruina se mantiene en pie todavía, es porque no dejo entrar líos aquí. Y no hablo de leyes, fiscal. Hablo de líos. No quiero compromisos. Tengo 30 años aquí y voy a llegar a mi retiro sin cicatrices. Es posible que limpio no llegue. Pero no voy a llegar con cicatrices. No me complique con sus cosas. Pues entonces no me obstruya. Está bien, si no hago los reconocimientos, alguien tendrá que dar explicaciones. Pasen por aquí. El fiscal necesita interrogarlos. Traigan a los sospechosos. Bien. Como ya sabrán, fueron citados aquí para reconocer a estos hombres detenidos por nuestra policía.
Limítense a observarlos detenidamente. Después responderán algunas preguntas sobre el caso. Ponte derecho, Saco. Si me permite, señor. Hace un momento yo he visto una foto que me mostró el teniente y pude darme ¿Pero cuenta... qué hace? No comprende que no se puede. Yo solamente quiero ayudar... ¿Quién le pidió que hable? No comprende que toda la complicada maquinaria de un procedimiento se puede echar a perder solo porque a usted se le... Lo siento, créame. Yo pensé que podía ayudar. No piense. Nadie le pidió que lo haga. Solo limítese a observar detenidamente a estos hombres y tratar de reconocer en ellos a aquel asesino. Nombre, apellido, ocupación. César Rossi. Trabajo en la secadora de la lavandería. Estaba con el otro, el que no se presentó. La lavandería queda frente al... Italiano, ¿eh? ¿Ya pensó usted bien lo que va a decir? Recuerde que el falso testimonio es un delito grave. ¿Reconoce alguno de estos dos? ¿Y qué voy a decir yo? Estábamos en la terraza colgando ropa con Pelzer. Son varios pisos. No se puede desde tan alto... ¿Entonces no reconoce usted? Apenas los veíamos. Vine porque me lo han pedido. Pero desde allá arriba ni Pelzer ni... Gracias. A ver, usted. El señor Levangi es el vigilante de la caseta de paso a nivel por donde cruzó el auto al huir. Bien. El de bigotes, ese manejaba. ¿Está usted seguro, señor Levangi? ¿Cómo? ¿Quiere que se lo ponga por escrito? Se lo firmo donde me lo pida. Bueno, por fin alguien con los ojos abiertos. Del otro no sé, pero que el de bigotes manejaba, manejaba. Eso será todo por hoy, señor Levangi. Claro que lo molestaremos nuevamente. Si es para ello, ya era hora que limpiaran un poco. Italianos, ¿no? Los vuelo. Peleé con nuestras tropas allí. Veterano de guerra, ¿eh? Nosotros allá matándonos y estos acá comiéndose nuestra comida. Lo llamaremos nuevamente. Salga, por favor. Solo uno entre cuatro. Y ninguna otra prueba. No creo que le alcance para dejarlo salir. Se verá, teniente. Se verá. ¿Pero a quién tenemos aquí? La señorita que estuvo a punto de echar a perder todo. Lo siento. Realmente lo siento. Yo no sabía que no se podía mencionar y... Ya está hecho. Nombre, apellido, ocupación. Splane. Mary Splane. Soy la contadora de la fábrica. Yo estaba revisando unos cortes de caja y bueno, como a las 3 de la tarde, las 15 horas vendrían a ser, pude darme cuenta... Señorita, señorita, limítese a hacer lo que le pedimos. Trate de reconocer a estos dos hombres. Algo que nos pueda ayudar. Sus manos, el bigote... Bueno, yo quiero... Sí, sí, adelante. Créame que quisiera ayudar a la justicia, pero al mismo tiempo, compréndame. Sí, adelante. Tal vez las manos de alguno de ellos. No, no puedo decir que sí ni que no. Está bien, comprendo. Salga. Comprenda mi posición. Gracias, señorita. Por favor, que recojan sus documentos al salir. Es probable que necesitemos llamarlos nuevamente. Bueno. Llévenselos. Tiene usted razón, Stuart. No hay motivos aquí suficientes para retenerlos. Es su problema. Stuart, no me puedo arriesgar a llevarlos. ¿Qué pretende ahora? ¿Qué es lo que verdaderamente pretende usted? Necesito retenerlos aquí unos días. Tal vez mañana mismo yo... Basta, Casman. Suficiente por hoy. Stuart, nadie se dará cuenta, créame. Hay algo en esos hombres. No. Hay algo en ellos, usted lo sabe. Son italianos y anarquistas. No. Está bien, me equivoqué con lo de las fotos. Pero no fue la banda Morelli, conozco perfectamente el caso. Eso es solo una foto vieja. ¿Solo es una foto? Solo una foto pasó hoy aquí. Con la mitad de lo que he hecho esta mañana. Basta para que me arranquen esta placa y se la tiren a los perros. Y usted me habla solo de una foto. Teniente. Teniente, un carajo. Mostró a los dos sospechosos solos. Y usted sabe que solo se puede mostrar mezclados con otros. Interrogó a los testigos en grupo. Y la ley exige que se haga por separado. ¿Le parece poco esto? Y ahora me pide que retenga a los detenidos. Lo necesito. Y yo necesito mi sueldo. Su sueldo. Mi puto sueldo. ¿O por amor a qué carajo cree que sigo aquí? A mí me importa una mierda la suerte de esos italianos. Pero los quiero hoy lejos de esta comisaría. Son culpables. No quiero más riesgos, Casman. ¡Son culpables! No hay ni un solo testimonio, ni uno solo lo suficientemente comprobable. ¡Teniente! Como...
Esta mañana llegó el informe de la sección política. Es sobre el asunto de los italianos. Gracias. ¿Sección política? ¿Qué tienen que ver esos dos con la sección política? No lo sé. Lo acaban de enviar de la central. Stuart, hay aquí material verdaderamente notable. Haga traer al de los bigotes. Stuart, hay aquí material suficiente para retenerlos. Gracias, Stuart. No hay rencor, Casman. No hay rencor. Frederick Casman, el fiscal de distrito. Quiero protestar por el tratamiento que nos han dado aquí. No se nos ha dejado dormir en toda la noche y no sabemos qué hacemos detenidos. ¿Terminaron ya los lamentos? Bien, ahora hable cuando se le pregunte y hable. Ya dije todo lo que tenía que decir. No, no, eso no es cierto. Italia es una república. Sí. ¿Y cómo es entonces que hay un rey? Porque hay un rey, ¿cierto? Sí, sí, un rey. Una república con rey. Una república no es. ¿Quiere usted a este país? ¿A este? A este. ¿Cuál otro? ¿Cuándo van a terminarla con esto? ¿Sí o no? No es algo que se pueda contestar. ¿Sí o no? Habría que separar. Hay cosas... Solo conteste a la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? La que le acabo de hacer. ¿Quiere usted a este país? No se puede contestar así. ¿Sí o no? No. No. No, no. Dijo que no. No, yo no dije eso. Yo quise decir... ¡Que no entiendo qué está pasando! ¡No he podido dormir en toda la noche y no se nos dice más nada! ¿Quiere usted a este país? Sí. ¿Y por qué entonces realiza actividades antinorteamericanas? Jamás hice algo así. ¿Niega usted ser anarquista? Sí. No. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué va entonces armado? Ya se los dije 100 veces. Defensa personal. ¿Y de qué hay que defenderse en este país? Tengo un negocio. Pescado. Hay robos. Cuando llegó usted a este país, ¿ya se encontraba afiliado o lo hizo aquí? No, yo... ¡Basta! ¡Me niego a seguir contestando! Se niega porque ve que se va incriminando poco a poco. Me niego porque no he podido dormir en toda la noche, porque no sé qué está pasando, porque no entiendo más nada. Bien. Bartolomeo Vanzetti. Lo acuso formalmente de doble homicidio y robo. ¿Cómo asesinato? ¡Asesino! ¡Asesino yo! Cometido el 15 de abril del presente en complicidad con Nicola Sacco. ¿Cómo me acusa de asesinato? Doble homicidio y robo. ¿Qué inmundicia es esta? Mataron para robar. ¿Quién lo dijo? Hay un testigo, lo reconoció. ¡Miente! 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 El que ha mentido hasta ahora es usted. ¿Sí o no? Sí, mentí. Mentí porque no quise confesar que era anarquista. Está bien, soy anarquista. Pero eso no me convierte en un asesino. ¡No soy un delincuente! ¡Nicola! ¡Nico! ¡O yo! ¡Somos asesinos y ladrones! ¡Bartolomeo, ¿qué haces? ¡Asesinos y ladrones! ¡Bartolomeo, déjate salir! ¡Déjate salir! ¡Luisa! ¡Hermana! ¡No vayas a creer lo que dicen los diarios! ¡La jeringa, hijos de puta! ¡Quiero jeringa! ¡Métanse del culo a la clemencia! ¡La silla eléctrica, métanse! ¡Tráiganme mi jeringa y una buena aguja! ¡Y guárdense en el rincón más oscuro de lo que te todo lo demás! Señores del jurado, confiamos a su conciencia y decisión la vida de dos hombres. Esta corte sabe bien que el deber de ustedes es bastante difícil e inquietante, pero tenemos plena confianza en su patriotismo y en su devoción por el deber. Pónganse de pie los acusados. Sí, alce. ¿Los acusados tienen algo que decir antes de que el fiscal tome la palabra? Sí. Que somos inocentes. El acusado solo puede responder por sí mismo. Que soy inocente, entonces. Hay algunas cosas que quisiera decir. El imputado solo tiene derecho de afirmar su inocencia o reconocer su propia culpabilidad. Soy inocente.
El acusado debe hablar de tal manera que todos aquí lo escuchen. Se dice que los italianos tienen una garganta de oro, así que será un placer oírlo. Parle fuerte. Soy inocente. Los acusados pueden tomar asiento. Que pase el primer testigo. El 10 de junio se presenta ante el tribunal Luis Pelzer. Cambia su anterior testimonio en la comisaría. Se desdice y declara ahora reconocer a Sacco como uno de los asesinos. 10 días después de la primera audiencia, el 20 de junio, declara el guardabarreras Levangi. Levangi. G-I-E. G-E. Levangi. Señor Levangi, usted trabaja en la caseta en el paso a desnivel en donde se produjo el asalto. Sí, señor. Según su declaración y la de otros 3 testigos, los asaltantes subieron a un auto y pasaron a gran velocidad delante suyo. ¿Fue así? Más o menos. ¿Quiere decir que no es exactamente como yo lo he referido? Bueno, sí, como ser, las cosas fueron así. Pero el auto no pasó delante mío tan rápido. Tuvieron que ir despacio para cruzar las vías. Por eso vi bien al que manejaba. ¿Y el que manejaba era Manzetti? Sí, señor. Puedo jurar que era él. ¿El que iba al lado era Nicola Sacco? No. Ya le dije que a Sacco no puedo reconocerlo. Los rayos de sol pegaban contra los cristales del auto. Yo no puedo afirmar una cosa así, de la que no estoy matemáticamente seguro. Mientras que sí está usted matemáticamente seguro de que aquel hombre que manejaba era Manzetti. Eso. ¿A qué distancia suya pasó el auto? A unos pasos. ¿A qué velocidad? Bueno, serían, no sé, la verdad no sé, pero fue tan despacio que logré ver bien la cara del que manejaba. ¿Y el que manejaba era Manzetti? Bueno, señor, si le he dicho que era él, ya se lo he dicho 100 veces. En esta misma sala han declarado 3 personas bajo juramento que Manzetti no sabe manejar. ¿Y eso qué? Mire usted bien al hombre que está usted acusando. Manzetti, póngase de pie, por favor. Señor Levangi, ¿de qué color son los cabellos del acusado? Negros. ¿Y su fisonomía? Robusto. ¿No es delgado? No, delgado no. En esta misma sala, 5 personas han declarado que el que manejaba era rubio y delgado. A mí no me interesa lo que digan los demás. Nomás pregunta a su señoría. Testimonio de Mary Splane, testigo de cargo, el 20 de junio de 1921. Señorita Splane, ¿usted presenció el asalto de South Braintree? Sí, señor. Una cosa horrorosa realmente. ¿Dónde se encontraba usted al momento del asalto? En mi oficina, en el primer piso de la fábrica. Bien. Relátenos, por favor, todo lo que vio. ¿Cómo no? Sí. Bueno, vi a un hombre con un arma que disparó sobre el pobre Berardelli y después escapó en un coche negro, donde lo esperaban los otros asaltantes. ¿Se encuentra en esta sala ese hombre? Sí, señor. Es aquel, el que no tiene bigotes. ¡Rosa! ¡Que sepa que yo no fui! ¿Sabe usted el nombre de la persona que acaba de señalar? Sí. Sacco. Nicola Sacco. Gracias, señorita Splane. Cesare Rossi, italiano, operario de lavandería, declara el 2 de julio de 1921. Señor Rossi, ¿en dónde se encontraba usted en el momento del asalto? En la terraza. ¿En la terraza de la lavandería? Sí, señores. ¿Estaba usted solo o había alguien más allí? Luis Pelzer, otro empleado que trabajaba conmigo allá. ¿Sabe usted que el señor Pelzer ha declarado en esta misma sala encontrar en el acusado Nicola Sacco al asesino de South Braintree? Lo oí, sí. ¿También ha sido usted testigo de distintas manifestaciones de su compañero declarando lo contrario? Sí, señores, él sabrá. Bien, ¿podría contarnos por favor todo lo que vio? Pelzer y yo estábamos colgando unas telas en la terraza. Estábamos charlando y de repente vimos unos tiros en la calle. Nos asomamos y vimos a unos ladrones que escapaban corriendo y al guardaespaldas del cajero tirado en el suelo. ¿Se asomó usted primero o el señor Pelzer?
No, nos asomamos los dos al mismo tiempo. Quiere decir que lo que usted ha visto, también lo ha visto el señor Pelzer. Me opongo, su señoría. El testigo no puede saber lo que vio Pelzer. Al lugar. Bien, cambiaré la pregunta entonces. ¿Pudo usted reconocer a los asaltantes? Mire, señores, lo que yo digo lo pueden probar ahora mismo si quieren. Pueden ir allí y subir y ver. Cualquiera que tenga dos ojos puede hacerlo. Basta subir a esa terraza para darse cuenta que desde allá arriba es imposible reconocer a nadie. Muchas gracias, señor Rossi. No más preguntas, señoría. Katzman, lo está haciendo mal, Katzman. Yo creo... Mal. Está cometiendo errores imperdonables. Y el primero de todos, traer aquí a esos hombres sin tener las pruebas ni los testimonios suficientes. Taller, el proceso recién comienza. Y podría haber terminado ya. Unas cuantas audiencias hubieran bastado si usted hubiese hecho las cosas bien. Su señoría, si usted y la corte lo permiten, quisiera volver a llamar ante este estrado al señor Levangi para hacerle algunas preguntas complementarias. Si la defensa no se opone. No hay objeción, su señoría. Adelante. Gracias, abogado. Que traigan aquí al testigo. Señor Levangi, tal como lo destaca mi colega, su declaración sorprende un poco. Efectivamente, antes que usted, cinco testigos han declarado que el conductor del vehículo era un hombre rubio y delgado. ¿No se habrá usted equivocado? No. Bueno, no hay que ser tan categórico. Cualquiera puede equivocarse. Si le digo que lo vi, lo vi. Señor Levangi, siga conmigo este razonamiento. Usted vio cuando se produjo el asalto y que asesinaban a dos personas. Eso obviamente debió haberlo sorprendido. Después vio cuando los asaltantes subían al vehículo y huían en dirección hacia usted. Debió haberle dado miedo, como es natural. Es posible que en ese estado de ánimo usted perfectamente se haya podido equivocar. Pero... Tranquilo, señor Levangi. Como ya lo ha demostrado mi colega Thompson, Bartolomeo Vanzetti no podía conducir ese vehículo, puesto que no sabe manejar. Pero eso no significa que no viajara en ese automóvil. Ya que usted insiste con tanta seguridad y hasta ha afirmado haber visto a Vanzetti como conductor del vehículo, sabiendo que incluso puede llevar a este hombre a la silla eléctrica con su testimonio, es lógico que su declaración debe tener algo de cierto, ¿no es así? ¿Será posible que en ese estado de nervios y debido a la velocidad del vehículo, se haya usted equivocado del lugar en que viajaba Vanzetti? ¿Qué significa? Recuerde usted nuevamente la escena. ¿Será posible que no se haya usted dado cuenta que Vanzetti viajaba detrás del conductor? Bueno, ahora que lo pienso, me opongo, su señoría. ¿Cuál es la razón, abogado Thompson? Es evidente que la acusación le sugirió una respuesta al testigo. No resulta evidente. Oposición rechazada. Es injusto. ¿Tiene más preguntas por hacer? No, su señoría. Quisiera interrogar a la señorita Splain. Tráigala, testigo. Señorita Splain, ¿usted fue interrogada por la policía de Brooklyn? Sí, señor. Y declaré que no estaba segura de que él fuera el asaltante. Realmente estaba en duda, pero después, estudiando bien las fotografías de saco que salieron en los diarios, me convencí de que era él propiamente. Sin embargo, cuando a usted le mostraron varias fotografías de algunos detenidos, usted aceptó reconocer en uno de ellos al asesino de South Braintree. Bueno, sí, me pareció. Pero después me dijeron que ese hombre estaba preso desde hace tiempo. Debí haberme confundido. Todos nos equivocamos, ¿no? Señorita Splain, ¿a qué distancia se encontraba usted del lugar en donde ocurrió el asalto? Bueno, desde ahí... unos 30 metros. Señorita Splain, ¿sería usted tan amable de, por favor, de indicarme el color de la corbata del joven que se encuentra junto a la puerta al fondo de la sala? Bueno... a decir verdad... no, no, señor. No veo bien desde acá. Por alguna razón en particular, supongo.
Bueno, soy un poco miope. ¿Sabe usted a qué distancia se encuentra esa persona? No. A no más de 15 metros, señorita Splain. ¿Podría entonces explicarnos cómo es que pudo reconocer al acusado Nicola Sacco a una distancia de 30 metros? Yo... Bueno, lo reconocí. No veo por qué... ¡A ver qué dice queste bugie! Muchas gracias, señorita Splain. No más preguntas, su señoría. Señorita Splain, si me permite, estoy algo sorprendido. No entiendo por qué oculta ese detalle, justamente. No sé a qué se refiere, señor. Por algún motivo que se me escapa, no está usted diciendo toda la verdad. ¿Cuál es el motivo por el que se niega a admitir, señorita Splain, que en ese momento, como resulta obvio, estando en una oficina, tenía usted los lentes puestos? Bueno, claro. Dios mío, ¿no lo dije? ¡Objeción, su señoría! La actitud del fiscal sirviendo las respuestas a los testigos es francamente intolerable. Con todo el respeto que me merece esta corte, este proceso se está convirtiendo en un circo. Abogado Thompson, no quisiera verme obligado a incriminarlo por faltarle el respeto a esta corte. Es la actitud del fiscal la que le falta el respeto a la corte. Suficiente. No me parece que el fiscal haya sugerido la respuesta al testigo. Creo que simplemente trataba de aclararle algunas ideas algo imprecisas. Son justamente esas imprecisiones las que le quitan validez. Eso lo debe decidir el jurado. ¿Tiene más preguntas que hacer a la testigo? No, su señoría. Gracias, señorita Splain. Abogado Thompson, debo advertirle que su insolencia está rebasando todo límite. No diga que no se lo advertí. Si continúa usted con esa actitud, es usted el que va a terminar en el banquillo de los acusados. Con todo el respeto, señor juez, el banquillo de los acusados hoy es el lugar más limpio en esta sala. Ahora, si usted me lo permite, quisiera entrevistar al señor Rossi. Traigan aquí al testigo. Señor Rossi, el día del asalto usted trabajaba en la lavandería. Sí, señores. ¿Trabaja allí todavía? No, señores, me despidieron. ¿Trabaja allí todavía? No, señores, me despidieron. ¿Por qué razón? Su señoría, esto no es relevante. Sí, su señoría, esto es sumamente importante. Proceda entonces. ¿Por qué razón fue despedido? Bueno, después del asalto nos llamaron a Pelser y a mí de la policía. Nos mostraron a los acusados, nos preguntaron que si los reconocíamos. Nosotros dijimos que no. Una semana después, nos llamó el capataz, nos dijo que estábamos despedidos. Le preguntamos que por qué y nos dijo que lo había decidido la gerencia. Pedimos hablar con el gerente, pero no nos atendió. Un tiempo después, pasé un día por la puerta de la lavandería y me encontré al capataz de casualidad. Le dije que si podía volver al trabajo. Al principio me dijo que podía volver a la lavandería si le decía a la policía que reconocían a esos dos hombres a los asesinos. Yo le dije que estaba loco y él me dijo que lo pensara. Fui enseguida a ver a Pelster y le conté todo, pero él no me dijo nada. Después me enteré que había vuelto a trabajar en la lavandería. Desde entonces yo no he conseguido ni un solo trabajo en ningún lugar de la ciudad. Apenas escuchan mi nombre ya me cierran la puerta, señores. Muchas gracias, señor Rossi. No más preguntas, su señoría. Esta corte declara un receso. Basta, Katzman. La declaración de ese hombre que despidieron nos está echando al mundo encima. Su señoría, ¿no pensará usted que yo he...? Ni quiero saberlo. ¿Cómo es que no lo entrevistó antes de traerlo aquí? No lo creí necesario. No lo creyó necesario. Se da cuenta de la situación en que me coloca. Se puede acusar al resto de los testigos de falso testimonio. El 6 de julio de 1921, declara ante el tribunal Nicola Sacco. Señor Sacco, creo recordar que ha dicho usted alguna vez que amaba la libertad y los países libres. Sí. ¿Amaba usted a este país en mayo de 1917? Tengo que aclarar algo. ¿No comprende usted la pregunta? Sí. Bueno, responde entonces, ¿sí o no? Sí. Ajá, la amaba. Y fue por ese amor que huyó usted a México cuando la patria lo convocaba para combatir como soldado. Me fui para no combatir. ¿Y cuándo regresó usted? Después del armisticio. Eso quiere decir después de que terminó la guerra. Sí, señor. El señor Sacco se da cuenta que está declarando ser un desertor. ¡Yo no soy un villaco! No se comprende al acusado.
digo que yo no soy un cobarde, si es lo que se pretende decir. ¿Y por qué desertó entonces? Soy contrario a la guerra por principio. ¿Quiere usted decir que su filosofía le impedía combatir? Mis ideas son están en contra de toda clase de violencia. ¿Qué ideas? ¿Sus ideas políticas? ¿Debo responder a esta pregunta? Naturalmente. Yo soy un anarquista, y el anarquismo está en contra de toda clase de violencia. ¿De verdad? Eso es para mí una novedad absoluta, y debe serlo para todos los que se encuentran en esta sala. Puedo recordarle, señor Sacco, que fueron precisamente los anarquistas los que asesinaron en este país al presidente McKinley. Que fueron los anarquistas los que colocaron una bomba en Wall Street, haciendo que murieran destrozados 10 compatriotas inocentes. ¡No son ostátiles anarquici! Si el acusado insista en su idioma, se solicitará la traducción al intérprete. Digo que los anarquistas no fueron, que no somos asesinos. Ah, ¿no? A lo largo de los años en este país, se ha demostrado que el anarquismo es sinónimo de subversión hacia el orden establecido, de odio hacia la propiedad privada, de incitación a la violencia. ¿Qué cosa de esto? Yo mismo se lo aclaro. Quiero decir, es que el anarquismo se ha valido siempre de la violencia y del robo. ¿Cosa estás a dire queste fesserie davanti alla gente? Sovversivi noi e dateci il pane che ci basti per famarci e noi le rispetteremo. Ribelli noi se ci trattate come gli animali per forza che ci ribelliamo. Ladri, ladri noi que lasciamo il sangue per campar. ¿Puede alguien, por favor, traducir en esta sala? Protesto, su señoría. Las apreciaciones políticas del fiscal están alterando a mi defendido. Sacco, tranquilícese, por favor, y aclare nuestro idioma. No hace falta, abogado Thompson. La traducción legal obra en poder de esta corte. El señor Sacco admite, entre otras cosas, según leo, que algunos anarquistas hacen uso de la rebeldía violenta. No, señor. No es eso lo que he dicho. Objeción, su señoría. Si quiere, puede consultar las actas. Pero yo no dije eso. Entenderá que no hay otra manera de saber. ¡Por Dios! Que le he dicho que se calle. ¡Siéntese! De acuerdo a la sección política de la policía, usted ha participado en varias manifestaciones y huelgas en Stockton, Boston. ¿Es cierto? Sí. ¿Participó usted también de la huelga metalúrgica en Plymouth en 1920? Sí. ¿No fue en esa huelga donde asesinaron a 3 policías? Y a 7 obreros, por desgracia. ¿Por desgracia para quién? ¿Para los obreros? Por desgracia para todos. Los policías también son seres humanos. También. Señor Sacco, cuando se produjo esta manifestación, usted ya poseía el revólver que le encontraron cuando fue detenido por nuestra policía. ¿El 12 de enero? Sí, creo que sí. ¿Y seguramente lo portaba usted durante esta huelga? No, no estará usted insinuando que fui yo quien mató a esos policías. Pero si yo no he dicho nada. Ha sido usted el que ha sugerido esa posibilidad. ¡Objeción, su señoría! He terminado. Sacco, ¿en dónde se encontraba usted el día y la hora del asalto? En el consulado italiano de Boston. ¿Se vio con alguien allí? ¿Habló con alguien? Sí, con el empleado de la oficina de pasaportes. Le dije que tenía una urgencia con los papeles, que necesitaba volver a Italia para hablar con mi padre, que había ocurrido una desgracia. Mi madre había muerto. ...10 de julio de 1921... Declaración de Bartolomeo Vanzetti. ¿Dónde conoció a Sacco? En México. ¿En qué año? En 1917. ¿Y por qué se encontraba usted en ese país? Para no ser obligado a combatir. ¿Es usted incapacitado? No, señor, siempre he sido una persona muy sana. ¿Y entonces por qué desertó? Por mis principios políticos. Que deben ser los mismos que los de Sacco. Sí, señor. Y fue a raíz de esas mismas ideas subversivas que usted y él se hicieron amigos. Los anarquistas no somos subversivos. Defendemos todo lo que violenta la libertad. En cuanto al señor Sacco, en la época en la que lo conocí, todavía no era un anarquista activo. Podemos decir entonces que fue usted el que lo inició, el que lo incitó a tomar parte activa.
Él ya tenía sus ideas, pero no eran claras. Creía que un hombre con mujer no podía dedicarse a esto. ¿Y usted lo convenció? Sí, señor. ¿Y fue desde entonces que renunció a sus deberes de padre y de esposo? El señor Sacco jamás haría algo así. Quiere demasiado a su familia. Y no obstante, participó en varias huelgas y manifestaciones subversivas. Ser anarquista y ser subversivo son dos cosas distintas. Señor Vanzetti, ¿reconoce usted este gorro? Todos son iguales. Obsérvelo bien. ¿Alguna particularidad, algo que nos permita identificarlo? Este tiene un agujero y el mío era casi nuevo. Además, el mío huele a pescado porque lo ocupo para andar vendiendo. ¿Dónde lo coloca usted después de quitárselo? En el negocio, lo cuelgo de un clavo. Señores del jurado, he aquí el motivo de este agujero. El clavo donde el acusado colgaba el gorro después del trabajo. ¿Sabe usted dónde lo encontramos? No, señor. En el mismo lugar y día del asalto. A un lado del cadáver de Berardelli. Entonces no es mío. Yo no he asesinado a nadie. ¿Se lo puede usted probar? ¿No? No. No se puede negar. No quiero hacer el payaso. Nadie quiere faltarle al respeto, señor Vanzetti. Usted no puede negarse. Póngaselo bien. Que se lo calce bien, he dicho. ¡Basta! Señor Vanzetti, ¿puede usted explicarme por qué mintió de semejante manera cuando fue detenido por nuestra policía en Brockton? Tuve miedo. ¿Miedo de qué? Tuve miedo de terminar... Explíquese. De terminar como... Explíquese. Tuve miedo de terminar como mi compañero. ¡Nuestro compañero! ¡Destrozado! ¡Voy a decir su nombre para que lo conozcan! ¡Andrea Salcedo! ¡Destrozado! ¡En la oficina de policía de Nueva York! Son solo justificativos para sus mentiras. Sí mentí, pero eso no quiere decir que yo sea delincuente. Quiere decir que usted estaba ocultando algo. ¡Sí! ¡Que era anarquista! No, que era usted el asesino. Y que ese auto que intentaban conseguir era para huir con su cómplice y poner en circulación el dinero robado. Por más trampas que use, jamás podrá probarnos nada, porque de ese delito somos inocentes. En la mañana del 16 de julio, el abogado Thompson cierra su defensa con el alegato final. En la tarde lo hace el fiscal Katzman por la acusación. Señores del jurado, sé que en estos momentos mi deber sería hacer un balance sobre los testimonios presentados en este proceso. Destacar la notoria debilidad de los testigos de la acusación y la irrefutable veracidad de las coartadas presentadas por esta defensa. Podría invitar a la reflexión sobre la firmeza de una prueba constituida por un gorro y su agujero que se han convertido en prueba irrefutable de culpabilidad. Podría insistir y demostrar una vez más que el día del asalto, Sacco se encontraba en Boston y Vanzetti en Plymouth. Eso debería ser tal vez. Pero si la evidente mala fe de los testigos y el notorio afán de la acusación por perjudicar a estos dos inocentes no ha podido convencerlos en los hechos, ¿cómo podría yo convencerlos con mi palabra? No. No hablaré más de este proceso. Hablaré, sí, del proceso que se ha llevado en esta sala. Del proceso contra Sacco y Vanzetti por el delito de anarquismo. Circunstancia en la cual la acusación ha puesto su mayor énfasis en la que, sin embargo, no ha logrado hacer de ellos dos asesinos. Señores del jurado, quiero recordarles una vez más que los acusados no están aquí para ser juzgados por sus convicciones políticas. Nuestra Constitución, una de las más iluminadas del mundo, no deja lugar a dudas. Todos los seres humanos deben de ser juzgados independientemente de sus opiniones políticas, su religión y su raza. Su señoría, señores del jurado, son precisamente las mismas palabras de la defensa las que me permitirán demostrar la culpabilidad de los acusados. Examinemos rápidamente uno de los argumentos al que mi colega de la defensa ha conferido vital importancia: las coartadas de los imputados. Según esos testimonios, al momento del asalto,
Nicolás Sacco se encontraría en el consulado italiano de Boston y Vanzetti en Plymouth. ¿Pero quién afirma esto? Italianos. Todos esos testigos son italianos. Algunos de ellos, miembros del partido de Sacco y de Vanzetti, y otros simpatizantes. Señores del jurado, yo no tengo absolutamente ningún prejuicio en contra de los italianos. Pero los italianos emigrantes, ni aquí ni en ningún otro país, han tratado jamás de fusionarse con los demás ciudadanos. Por el contrario, se aíslan formando grupos separados de la comunidad. Un italiano que vive en América no se convertirá jamás en un americano. Será siempre un italiano que vive en América. Hay en ellos un tácito desprecio por este país, que los cobija, que los alimenta y que les da oportunidades de vida que en su país de origen no han tenido jamás. Mi colega de la defensa ha dicho que la Constitución, en su iluminado liberalismo, prescribe que los hombres sean juzgados independientemente de sus ideas políticas, religiosas o de su raza. Pero cuando esas ideas políticas se convierten en actos criminales, es imposible invocar a la Constitución para defenderlas, simple y sencillamente, porque se contraviene con el Código Penal. Esos partidos, como es sabido, se valen de actos criminales, atentados, raptos, robos, encubrimiento y corrupción. América los observa, señores del jurado, y espera oír de ustedes la resonante, límpida voz de la incorruptibilidad, del coraje y de la justicia. Se levanta la sesión. El jurado deliberará. Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco. El jurado los reconoce culpables de homicidio en primer grado. ¿Tienen algo que decir antes de que se pronuncie la sentencia? Yo no sé hablar, señor. No soy orador. Mi amigo, mi compañero Vanzetti va a hablar mejor que yo, seguramente. Pero lo que sí puedo decir es que jamás supe, ni oí, ni leí que haya existido algo más cruel que este tribunal. Usted, señor juez, conoce mi vida. Sabe por qué estoy aquí y ahora me condenará. Podría contarle toda mi vida, día por día, pero ¿de qué serviría? Las cosas necesarias las dirá mi amigo Bartolomeo. Él es tan inocente como yo y usted lo sabe. Jamás. Ni ahora ni nunca he sido culpable de nada. Lo que tengo que decir es que soy inocente. Y no solo soy inocente de los asesinatos de los que aquí se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, ni matado, ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre hemos luchado por combatir el crimen sobre la tierra. Y no solo ese crimen que la ley y la moral oficial condenan, sino también ese otro crimen que cobijan y protegen: la explotación del hombre por el hombre y el atropello de la dignidad humana. Y si hay algún delito por el que aquí se me juzga, si hay algún delito por el que aquí se me condena, es precisamente por ese y por ningún otro. Usted, juez Taller, ha estado en contra de nosotros desde antes de conocernos. Le bastó saber que éramos italianos para convertirnos en asesinos. No son nuestros pecados los que juzgan hoy aquí. Son nuestros sueños, nuestras esperanzas. Y nos quieren matar porque esos sueños amenazan su realidad.
Soñamos con cambiar el odio por amor. Y aquí el odio es el que tiene poder. Soñamos con un hombre solidario. Y esta realidad solo admite la competencia salvaje. Creemos en la verdad y en la justicia. Y aquí reinan la opresión y la mentira. Señores del jurado, quiero decirles una cosa y créanme que la digo con todo mi corazón. Estaría feliz si el día de hoy me condenaran a muerte solo para poder decirle a la gente una cosa. ¡Pónganse en guardia! Todo lo que te dijeron, todo lo que te prometieron era un delito, era un engaño, era una ilusión, era un fraude, era una mentira. Nos prometieron la libertad. ¿Dónde está la libertad? Nos prometieron prosperidad. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está el progreso humano que nos prometieron? ¿Dónde está el respeto por la vida humana? Nunca como antes se han cometido tantos crímenes, ni ha habido tanta corrupción. ¿Me quieren condenar por ser italiano? Y soy italiano. ¿Me condenan por ser anarquista? Y soy anarquista. Pero si ustedes pudieran condenarme otras dos veces y yo pudiera volver a nacer dos más, volvería a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora. He hablado mucho y ni siquiera he mencionado a Sacco, mi amigo, mi compañero. Ah, sí. Tal vez yo hable mejor que él. Pero créanme que muchas veces tuve que contener mi emoción frente a este hombre al que ustedes llaman ladrón, asesino, y van a condenarlo. Lo sé. Van a condenarlo. Pero escúchenme bien. Ustedes podrán hacer con él lo que su crueldad les permita. Ustedes podrán matarlo. Pero su nombre, Nicola Sacco, seguirá viviendo cuando sus huesos, señor Katzman, y los suyos, señor juez, no sean más que un oscuro recuerdo de este triste pasado. De este triste pasado en que el hombre era el lobo del hombre. Terminé. Muchas gracias por haberme escuchado. Pónganse de pie los acusados. Bartolomeo Vanzetti y Nicola Sacco. En el día del Señor del 19 de julio de 1921, esta corte los condena a la pena de muerte, transmitiendo el paso de una corriente eléctrica a través de sus cuerpos. Esta es la sentencia de la ley. ¡Asesinos! ¡Son unos asesinos! ¡Nicola! ¡Hijos de puta! ¡Suelten a los italianos! ¡Culos rotos! ¡Esa fábrica la salté yo! ¡A esos hombres los maté yo! ¡Yo les vi los ojos de vidrio, las caras blancas! ¡Yo! ¡La sangre lavaba sobre las baldosas! ¡Yo me llevé ese dinero! ¿Y quieren saber qué hice con la puta parte? ¡Me pasé por este cascajo de vena que me queda! ¡Tanta morfina que me terminó saliendo por el culo! ¡Doctor y la puta que te parió! ¡Quiero esa jeringa ahora! ¡O me reventaré la cabeza contra las rejas! ¡Quiero una jeringa! ¡Y quiero un juez! ¡Voy a confesar el asesinato de South Braintree! Entre 1921 y 1927, la defensa pide en sucesivas oportunidades la revisión de la causa. Cada pedido es rechazado uno tras otro por el juez Thayer y la Suprema Corte de Durham. La defensa apela al gobernador de Massachusetts, quien nombra una comisión investigadora. La comisión ratifica la culpabilidad de Sacco y Vanzetti. Durante 6 años, la justicia rechaza una apelación tras otra. La ejecución se posterga una y otra vez. Crecen en el mundo las protestas por el caso.
Lora, Manja. No. Nos dan la oportunidad y ni siquiera va a hablarme. No. ¿Por qué? Me convence. Si habla, me convence. Vino para eso, ¿no? Sí. Al menos es sincero. Lleva 2 semanas sin comer. ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde se llega sin comer? A un hospital con un tubo por la boca. ¿No es más humillante eso? Alora, Manja. Hace 6 años que estamos aquí. ¿Va a abandonar ahora? Ahora, antes, después. ¿Cuál es la diferencia? Ahora de nuevo hay esperanzas. Hace 6 años que vivimos de esperanzas. ¿Cuántas veces creímos ya? 6 años que juegan con nosotros. Nos acercan a la silla y nos alejan de ella. ¡Basta! Quiero la libertad de morirme en paz. Justo ahora. Otra vez con el ahora. Medeiros repitió la confesión. Van a reabrir el caso. ¿Usted escuchó sus gritos? Día y noche desde hace meses. Ese hombre está loco, destrozado por la morfina. Y encima tiene condena en fijo. ¿Quién va a creerle? Presentaron 3 recursos nuevos. Esa gente ni los mirará. No se trata del juez Taller. Nico, esta vez es la corte. No me pida fe. Fe no me queda. No le pido fe. Lo que le pido es que no me deje solo. Usted me deja solo. Con el miedo me deja solo. ¿Miedo? Sí, miedo. ¿Miedo? ¿Qué? Miedo a volver a empezar. A tener esperanzas de nuevo. A creer que hay un poco de justicia para nosotros. ¿Cuántas veces creímos? ¿Cuántas veces nos aferramos a la vida? ¿Para qué? Para que 1,000 veces le vuelvan a decir a uno: ¡te engañamos! ¡Prepárate para morir! Basta. Lo mejor que Dios le dio al hombre es morirse 1 sola vez y que nadie le diga el momento de su muerte. ¿Cuántas veces morimos ya? ¿Las contó? 10, 30, 100. Nico. Que esta volta será que la buena. Alore. Manja. Una perdante. Una perrosa. Una perañese. En París, 25.000 personas frente a la Embajada de Estados Unidos piden la gracia para Sacco y Vanzetti. En Londres, Berlín, Hamburgo, Moscú, Calcuta, Bruselas, miles de personas salen a las calles a pedir la gracia para Sacco y Vanzetti. ¿Qué otra cosa esperaba, abogado? Con ellos la respuesta siempre será no. No voy a firmar la clemencia porque el perdón lo piden los culpables y yo soy inocente. Se trata de estrategia, Vanzetti. Hay que pedir perdón. Usted es un gran abogado. Hace tiempo que quería decírselo. Lo que ha hecho con mi vida se lo voy a agradecer cada segundo. Hoy se lo digo. Gran abogado. Cada segundo. Hoy se lo digo. Gran abogado. Le agradezco lo que ha hecho con mi vida. Ahora lo que quede, déjemelo a mí. Usted no puede abandonar ahora. ¿Ahora? Si nunca he estado más cerca de una meta. Thompson, usted sabe con cuánta obstinación defendí mi inocencia. Soy inocente. La gente lo sabe. Los que son como yo lo saben, lo creen. Yo ya no tengo nada que pedir. Son ellos los que nos deben justicia a nosotros. Y quisiera que nos la den,
porque eso mostraría el fracaso de sus mentiras y la fuerza de nuestra verdad. Pero si no la dan, si no conmutan la pena, nada gritaría con más fuerza que nuestra muerte, que su justicia está podrida. Thompson, están encerrados en su propio chiquero. No voy a ser yo quien les abra la puerta. En el fondo, esa es nuestra victoria. Para mí no hay victoria sino salvándoles la vida. Y su vida depende de que firme este maldito papel y de la decisión del gobernador del estado. No voy a quedarme sentado esperando un milagro. Por favor, firme y déjeme hacer. Es inútil que lo vuelva a intentar. ¡Manzetti! En cuanto a Sacco, tampoco lo intente. Lo hemos decidido ya. ¡Manzetti! Huelgas en Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina. En Sudáfrica, 50.000 obreros abandonan el trabajo y se encolumnan en las calles. Medeiros, solo quería decirle quién soy. Soy uno de los condenados que hacen... ¿Qué? ¿Soy estúpido yo? ¿No te conozco? Todas las noches una multitud grita allá afuera tu nombre. ¿Soy sordo? ¡Ya está bien! ¡Guardia! ¡Me está jodiendo! ¡Soy un hombre peligroso! ¡Voy a reventar este italiano y tendrán que electrocutarme dos veces! Me pregunto por qué lo hizo. ¿Qué? La confesión. ¡Guardia! ¡Aquí el italiano! Me pregunto todos los días si de verdad confesó porque usted era el asesino o porque ya tenía condena, porque no tenía nada que perder. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¡Confese y ya está! Sea como sea, fue piadoso. Usted es un hombre bueno. ¿Qué mierda te pasa, italiano? Confesé porque quiero, porque tengo hígado, porque puedo mostrarle a cualquiera qué cojones tiene Celestino Medeiros. Todas las noches una multitud grita allá afuera por ustedes. ¿Quieren salvarlos? ¿Y qué han logrado con sus gritos? No es con gritos como se consiguen las cosas. Por mí, en cambio, no hay ni un perro sarnoso allá afuera. Y si lo hubiera, solamente ladraría. ¡Medeiros, hijo de puta! ¡Asesino! ¡Basura! Y sin embargo, esta basura hecho más por ustedes que toda esa mierda de abogados, más que todos esos imbéciles que gritan allá afuera. ¿Por qué? Porque tengo las bolas que hacen falta. De ti se dirá. Era un hombre bueno. Entendió que en el mundo uno no está solo. ¿Qué pasa? No es domingo para que venga el cura. No hablo del cielo, Medeiros. Hablo de la tierra. Entendió que la vida, que las cosas que se hacen, que hasta la muerte de uno le pertenecen a los demás. ¡Guardia! ¡Quiero volver a mi celda! ¡Hace frío aquí! ¡Si me matan de una pulmonía! ¿Qué carajos van a hacer con esa silla? La Iglesia Católica, Anglicana, Evangelista, Ortodoxa, la comunidad musulmana, los rabinos, piden al presidente de los Estados Unidos que se conceda la gracia. Hay que hablar con ese chico, Nicola. A mí no me hace caso. Que sepa que yo no fui. Que se entere. Si no es la que viene, será en 2 semanas, que ya tiene las vacaciones de la escuela. Que lo sepa. Que lo recuerde siempre. Tu fe es la fe con la que naciste. Es la de papá y mamá. Es la mía. Bartolomé, por última vez, recibirás al cura. Es inútil, hermana. ¿Qué me diría él? ¿Qué le diría yo? La verdad. Dile la verdad. Soy inocente. ¿Pero qué les ha hecho esta tierra? Tampoco Nicola ha querido confesarse. Y hasta ese asesino, el que grita sin parar, ha rechazado la confesión. Medeiros. Sí, pobre loco. Delira. Dice que Sacco le ha dado la absolución. Vas a salir de aquí y volveremos. Cuando lleguemos a Torremayore, pienso subirme a esa colina. Mirar hacia aquí y gritarle a la América hasta quedarme ronca. ¡Yo te maldigo! Te quiero, Rosina. Te quiero. Vas a salir de aquí y volveremos.
Un abrazo fuerte a los hijos. Un beso a cada uno. Estás tan hermosa. Hermosa, me dijo. Estás tan hermosa. Que no pierdan el idioma. Que te acuerdes de la canción, Dante. Que en ella están todas las palabras que un hombre debe saber. Libertad. Pache. Terra. Esperanza. Adiós, Lugano bella. Oh, dolce terra pia. Banditi senza terra. Gli anarchici vai via. Las cosas son las cosas. Y la única oración que tienen las cosas son la de estos actos. ¿En qué idioma hablaría sino Dios? La única lengua, hermana, la única que entiende es la de estos actos. He actuado mal, me pregunto. He actuado poco. Cuando esta noche caminé por ese pasillo hacia la cama, cada paso nuestro será una palabra de esa oración que estás pidiendo. Cada paso, Luilla. Después entraré allí. Daré mi último grito. Y si hay alguien allá arriba que nos esté escuchando, nos oirá. Amén. Amén. Dante, usted ya ha crecido y se le puede hablar como a un hombre. Las tiene que consolar y proteger. Le dejo a las dos. Recuerde siempre, dijo, ayude a los débiles, a los perseguidos y a las víctimas. Dante, la alegría de los juegos es para compartirla con los demás. Compañero es el que comparte el pan. Así es la idea nuestra, dijo. El fin de la vida no es el fin de la esperanza. Un hombre espera también en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Nuestra idea llegará, Dante. En unos años o en un siglo. Con otro nombre, con otra forma quizás. Pero va a llegar. Va a llegar. Te dije, te matan como a Cristo y estás renegando de él. Si esto fuese lo que él sembró, me dijo, me avergonzaría de ser cristiano. No somos profetas, Luilla, ni mártires tampoco. Apenas de esos seres que nacimos para ser hormigas. Hormigas que un día entendieron que nuestros deberes también nos daban derechos y decidimos organizarnos. ¡Háganos vivir mejor! Entonces el engranaje se puso en movimiento. Primero nos atrapó y ahora nos tritura. Pero Bartolo, ¿cómo puedo entender? No lo entenderías, Luilla. ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Hablar por la calle a los hombres desconocidos? ¿Morir indiferentes? En el fondo, hermana, esta agonía es nuestro triunfo. Entonces me lo pidió. Me puso la mano así, en la cara. Te pido que a papá lo beses por mí. Que lo beses por mí. No le digas nada. No entendería. Así de sonso. No le digas nada. Que lo beses por mí. Dante, Sacco es un gran apellido, un apellido antiguo y bueno, y Dante es un nombre hermoso, un gran honor llamarse Dante Sacco. Querido hijo, no lo olvide nunca, no es el cuerpo de su padre el que quieren electrocutar, son sus ideas. Thank you.
23 de agosto de 1927. El gobernador y el presidente rechazan el perdón a Sacco y Vanzetti. Luego de la ejecución de Medeiros, ambos morirán en la silla eléctrica. Buonasera, signori. Addio, Rosa. Addio, figli miei. Addio agli amici. ¡Viva la anarquía! Lo que tengo que decir es que soy inocente. Y no solo soy inocente de los asesinatos de los que aquí se me acusa, sino que en toda mi vida jamás he robado, ni matado, ni derramado una gota de sangre humana. Quiero que quede bien claro que siempre hemos luchado por combatir el crimen sobre la tierra. Y no solo ese crimen que la ley y la moral oficial condenan, sino también ese otro crimen que cobijan y protegen: la explotación del hombre por el hombre y el atropello de la dignidad humana. Perdono a todos los que nos han hecho mal. Grazie a tutti che mi hanno aiutato. Sono innocente. Buonasera, signori. ¡Viva la anarquía! Give to me your tired and your poor, your huddled masses yearning to breathe free. The wretched refuse of your teeming shore. Give to me your tired and your poor, your huddled.